Voy a leer un fragmento de un poema muy citado hoy acá, un largo poema titulado El bosque de pinos de las máquinas, pero que sin duda hace referencia al cuaderno del bosque de pinos de Francis Ponch, que aquí que me gustaba mucho. Ulises Conti iba a tocar una maquinita. El poema está dedicado en 1998, aunque fue escrito mucho antes, a Ricardo Celadayán. Sí. Máquinas vastas, máquinas fastuosas, máquinas enamoradas de su trivial reiteración, máquinas superadas, despojos solitarios que en lo obsoleto, su modo de morir, recuperan las marcas de su nacimiento. La voluntad de sus agentes, la voluntad de los que crean dispositivos a semejanza de las imágenes de su pasión, la voluntad de quienes los operan aguardando un destino mejor, la voluntad de servir sirviéndose cada cual a su turno del azar ordenado y el cálculo, la voluntad de la monotonía y de las sucesivas y de las sucesiones del azar y el cambio. Hay máquinas pulidas que reflejan la luz deliberadamente para evocar esa iluminación que no deben referir sus manuales. Máquinas empecinadas, opacadas, fresadas, empavonadas, tibias, pavas, apabullantes. Máquinas relegadas a contener la ebullición o a detener el mundo en el instante en que incandesce la materia. Máquinas mudas que callan o que encalladas en los baldíos que rodeaba el zanjón parecen a punto de gritar, fósiles demasiado recientes. Máquinas irisadas, máquinas de contar y máquinas que cuentan con tu pasión o que descuentan el tiempo remanente de un juego. Máquinas de 11 sílabas medidas, falsa arbitrariedad de la medida de las formas. Máquinas indecisas que nunca se detienen. Máquinas divididas que se montan en aniversarios y catástrofes y devuelven por unos días a la memoria el viejo tema de la verdad. Catequistas, instructores de vuelo, profesores de filosofía, partes del todo remuneradas para atenuar el miedo. Poetas y tantas otras máquinas multiplicadas por los efectos de su mismo operar. Maquinitas sumadas a un inventario de reserva del edificio, de la fábrica, del casco de la estancia, de la sociedad anónima que administra el taller. Máquinas de portería, de precios irrisorios y diseño imperfecto, que circulan por la cadena invisible del comercio y funcionan solo para provocar más intercambio aún, y son un complemento, un comentario agregado al mundo que bien pudo no estar o ser otro, y que siempre puede sustituirse por otro sin que nadie lo advierta. Inalcanzable e incansable máquina humeante humana. Solo ella, por ser ella, revela lo peor. Su entidad acotada y la finalidad incomprensible, las metas invisibles, la consigna inaudible y borrada de sus orígenes. Siempre lo peor de estas máquinas fue su ser acotado, y ahora lo mejor y lo mayor de su destino es la inteligibilidad tramposa del poema y la de tantas otras máquinas que hacen pensar en máquinas, figurando un mundo que vibraría ensamblado, agrupan el terror al ausente, el temor al imprevisto y súbito, y el temblor ante todo lo que pueda excluir un destino común, concertado y fácil. Ella sí es una máquina, imaginada, máquina de repetir los espejos que la componen como materia en el espacio. Los maquinistas en los trenes miden sus penes con cintas métricas de acero ultraflexible. Otra aleación de materiales que, como ellos mismos, nadie previó y solo por estar allí parece ahora inevitable, natural. Mientras los paralelos rieles quedando atrás
a un mismo tiempo permanecen debajo y ceden a la presión de las ruedas acampanadas. Ellos se inclinan sobre el tablero y vuelven a medirse y cotejan parámetros y magnitudes en su rito de sumisión a las pasiones de la curiosidad y de la utilidad del número. El maquinista ha oído antes y piensa ahora que todo ínfimo cuerpo crece con la velocidad. Coteja la presión del vapor a las turbinas, el toque de los émbolos y la puntualidad de los servicios de carga y pasajeros. Se ve desnudo por instantes Dios, y es máquina y obrero, y hasta puede llegar a ser un capitán o un mártir, sin perder su condición de maquinista, testigo, padre, vecino, cliente, ni olvidar las imágenes de acero que tallaron en su alma noches y atardeceres de exposición a los reclamos de la publicidad. A veces, al librarse del guante de amianto y malla de acero que prescribe el convenio, descubre que durante más de la mitad del turno permaneció envolviendo esa mano demasiado humana, imperfecta y frágil en contraste con las tuberías de bronce, las bielas de titanio de la turbina y los bujes de diamantes de los indicadores de precisión. Entonces se figura, enfrentado a un enigma, una contradicción o quizá una paradoja, ya es tarde y no viene a su mente la palabra que mejor calificaría la visión de su mano contradiciendo el mundo. Por eso deja que el enigma y su figura floten allí, indecisos, y que vuelvan a representarse o que terminen disipándose como todas las cosas mentales. Sabe que encontrará algo suyo en la curva inminente y que antes o después, da igual, la señal de vía libre anticipando la próxima estación lo volverá a las rutinas de su oficio. Él también es uno entre los tantos únicos que esperan. Y mira su mano y dice, espero. Y se pregunta, si la mano es mía y el brazo es mío, y este hombro, el pecho, el torso, el otro brazo, tal como mis dos piernas y la cabeza, y el lugar que estas partes ocupan en mi cabina también son míos, entonces, ¿quién seré? ¿También yo seré mío? Y si soy mío, ¿qué es esto mío que me tiene? ¿Qué es este mí que me hace suyo? Thank you.